Es un récord histórico para el país, por eso la bienvenida. Para el turista número 3 millones, toda una sorpresa. Uno toma buquebus y no espera una recepción así, pero subimos al auto con la mascota y nos dijo el presidente de buquebus, así que increíble. ¿Y van para Fortaleza? Sí, la familia va todo el verano y yo voy y vengo cuando amamos puedo. Amamos Uruguay, amamos, sí. Así que es perfecto, somos buenos candidatos. ¿De dónde son? Yo soy argentina, mi esposo norteamericano. ¿Cuánto tiempo se quedan acá? Hasta mes y medio. Fin de febrero, sí. Además, el turismo significó en 2011 el principal ingreso de divisas para Uruguay. En el primer trimestre, la cifra fue de 1.071 millones de dólares. Se está llegando a los 3 millones de turistas al año. Quiere decir que casi un ciudadano, una ciudadana, un turista, una cosa que para un país, no para una isla o para algún destino de un país, no es muy común en el mundo. A partir de mañana se espera un importante ingreso de turistas desde Argentina, por lo que se trabaja en facilitar los pasos de frontera. Hemos estado en contacto con autoridades argentinas para prepararnos a tratar de tener los menos problemas posibles en los pasos, especialmente en el puente General San Martín.